Hola, muy buenas tardes. Un gusto continuar con ustedes nuevamente y hoy con una receta muy rica que vamos a preparar, que son unas manzanas escarchadas o manzanas caramelizadas, como estas que tenemos por acá ya listas. Hay algo importante cuando vamos a preparar un almíbar para las manzanas o un almíbar para el caramelo, necesitamos un termómetro. Eso es muy importante porque el ojo nos puede jugar una mala pasada, entonces el termómetro va a ser importante. La otra parte es que las manzanas traen como una cerita. Entonces, para evitar que esa cerita se le quite a las manzanas y el caramelo se va adhiera bien de ellas, vamos a hacer agua con bicarbonato y vinagre y después las vamos a dejar reposar aquí unos 20 minutos, las lavamos bien, las secamos mientras que nosotros hacemos el almíbar. O esto lo podemos hacer previo a toda la preparación para ya tenerlas listas y bien sequitas a la hora de hacerlas. Entonces yo aquí las voy a dejar porque ya yo tengo unas listas y vamos a ir a la cocina para preparar el caramelo. Y acá lo que tengo son 2 tazas de azúcar granulada, 3/4 de taza de agua y media taza de glucosa. Pueden utilizar glucosa o sirope de maíz, cualquiera de las dos opciones. Los almíbar o caramelo no se mueven. Entonces, yo nada más voy a mover acá en este proceso para ver que todo esté bien incorporado y después ya no voy a mover más. De la única forma que yo voy a mover esto o agregar algo es que vea que el azúcar se me está cristalizando alrededor de la ollita y me voy a ayudar con una brochita con agua. Entonces aquí nada más ya dejo esto listo, voy a prender la cocina y debe ser una temperatura alta preferiblemente. Y acá vamos a dejar que se nos vaya haciendo el almíbar y vamos a tener un termómetro. Esto lo vamos a llevar a una temperatura de 290 Fahrenheit. Entonces, si la ollita me lo permite, que yo prense esto acá, siempre y cuando no me toque el fondo de la olla para que no me dé otra temperatura, yo puedo tener el termómetro ahí. Puedo mover con el mango de la olla, si veo algo extraño en el almíbar que estoy preparando, y le voy a colocar acá de una vez unas gotitas de colorante. Estas las voy a hacer naranja, las que tenía ahí las hice de color verde, y aquí voy a colocar el colorante de color naranja y las voy a mezclar de una vez. El color que ustedes gusten. Pueden ser naranjas, moradas, como las estamos haciendo alusivas a Halloween, podemos jugar con los colores. De igual forma, si ustedes colocan un colorante en polvo, que lo pueden utilizar, tienen que disolverlo bien. Entonces puede ser un colorante líquido o en gel para que sea más fácil que se vayan de una vez mezclando. Y el ojo nos engaña acá un poco cuando hacemos este tipo de caramelos y mejor necesitamos utilizar un termómetro. Vean, yo tengo aquí unos papelitos, mientras que voy dejando esto por aquí, tengo unos papelitos que igual les engrasé nada más un poquito el fondo para colocar las manzanas. Y las manzanas ya las tengo bien sequitas y les coloqué la paletita para poderlo utilizar. Si ustedes quieren hacer manzanas de muchos colores, tenemos que ir haciendo como una base de cada color. O sea, no podemos hacer un caramelo y a la mitad colocarle morado y al otro verde o al otro azul, porque es casi que inmediato. Yo paso la manzana por el caramelo, le voy a colocar la decoración y se secan automáticamente. Después de eso, importante, es un producto que se hace de hoy para hoy. Yo las puedo dejar, digamos, las hago hoy, mañana me la puedo comer, no es que no puedo. Lo que pasa es que ya se va a poner más chiclosa y también se puede empezar a derretir. Entonces, eso es importante, que si yo las hago para emprendimiento o por negocio, las voy a preparar en la mañana para entregar en la tarde o en la noche, preferiblemente, si las voy a entregar al día siguiente, ya no, me levanto tempranito y las alisto. No las podemos dejar hechas porque ellas van empezando como a separarse un poquito el caramelo por la humedad. Vamos a cuidar aquí la temperatura, vamos a ver en qué temperatura vamos. Ahí vamos en 80 Fahrenheit. Entonces vamos a ir moviendo para que el azúcar se vaya disolviendo parejo hasta que empiece a hacer un caramelo.
Esto es de tiempo, es lo que tenemos que tener un poquito de cuidado para hacer el caramelo. Va a hacerlo más lento porque ya después el proceso de pasarlas por el caramelo y dejarlas secar casi que es automático. Igual, si tienen alguna duda, ahí nos pueden ir preguntando para irles aclarando las dudas mientras que vamos aquí en el proceso del azúcar con el caramelo. Y es muy importante que coloquemos las manzanas en el agua con el vinagre y el bicarbonato. Ustedes primero mezclan el bicarbonato, que van a utilizar 2 cucharadas de bicarbonato o 4 cucharadas de vinagre blanco, vinagre de manzana, cualquiera de los dos. Cuando el bicarbonato empieza a burbujear, ahí vamos a colocar agua, cantidad necesaria para que nos cubra las manzanas. Nada más, y aquí vamos a ir mezclando esto. La temperatura debe ser un juego bastante altito para que el almíbar sea más fácil controlarlo. Porque si se hace a una temperatura muy bajita, en este caso, entonces el caramelo va a ser muy lento y como lo vamos a ir vigilando, entonces aquí vamos a ir viendo lo del caramelo. Igual este caramelo les puede funcionar para las paletas de colores. Si las quieren colocar con confitura, les voy a enseñar una paletita que traje por ahí que ya hice del caramelo para que ustedes vean. También las pueden preparar con este caramelo. Pero tenemos que dejar que alcance los 290 Fahrenheit de temperatura. Es una temperatura muy alta. Si estamos haciendo eso, vamos a tener cuidado si hay niños, de que los niños no estén cerca de nosotros, porque esto quema suficiente. Hay que tener cuidado. Ya yo más o menos voy viendo cuándo el caramelo empieza a ser como un poquito más espeso o más burbujas, entonces es cuando el caramelo empieza ya a levantar las temperaturas a unos 200, 220 y de ahí en adelante lo voy a ir vigilando. Podemos decorarlas de varios colores, podemos agregarles confituras, podemos pegarles decoraciones en fondant, cualquiera de esos detalles igual ya los podemos hacer después y cuando ya están hechas, a pesar de que ellas se secan, podemos pegar las piezas de fondant que con la misma humedad del caramelo se nos van a pegar. Vean que ahí se ve todavía el azúcar. Yo a veces trato de hacerlas en una ollita que sea un poquito más extendida para que el caramelo se cocine más rápido, pero también si queda muy poco profundo, me va a ser muy difícil bañar la manzana. Entonces, si no, yo paso cuando ya el almíbar está a una taza de medir que sea de vidrio para introducir y limpiar y sacar, escurrir y que me quede más fácil trabajarla. Aquí vamos a ir mezclando. ¿Ven cómo se ve todavía azúcar ahí que no se ha terminado de fundir? No podemos mezclar ya en ese momento con ningún tipo de cuchara porque se nos puede cristalizar. Este, el tiempo del caramelo sí es un trabajo de mucho cuidado, de estar muy seguros cuando vamos haciendo para que la manzana de una vez se nos ponga durita. Suena como un cristal el caramelo cuando ya está también. Y aquí vamos a ir cuidando esta parte. ¿No hay preguntas, Pablo? Tenemos saludos de Cielo Córdoba, que pone, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Ah, muchos saludos, muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado trabajando toda la temática para el mes que se avecina, que es el mes de Halloween, y ya pronto iniciaremos con la temporada más esperada, creo que por todos, que es la Navidad también. Entonces vamos a estar preparando también ideas para la Navidad. Armando Mesén puso, repita el agua y azúcar para el caramelo y a qué temperatura. Ok, vamos a utilizar 2 tazas de azúcar, 3/4 de taza de agua, 1/2 taza de glucosa o sirope de maíz. Eso lo vamos a mezclar y vamos a llegar hasta la temperatura de 290 Fahrenheit. A una temperatura alta vamos a ir colocando esto primero. Recuerden siempre, mezclamos solo al inicio de la preparación cuando aún no estamos en calor y ya después de que está en calor no vamos a mezclar. Ahí incorporamos de una vez las gotas de colorante mejor para que vaya de una vez con el color.
Las pueden hacer negras, moradas. La cantidad de colorante que van a utilizar va a depender mucho del gusto del color de cada quien. Y la otra parte también que es muy importante es el punto que vamos a alcanzar con la temperatura, ¿verdad? Puede ser azúcar blanca de la normal o puede ser azúcar de la Victoria, cualquiera de las dos. Igualmente la glucosa o el sirope de maíz, las dos cosas nos van a funcionar. Saludos de Ana Isabel Porras. Buenas tardes, bendiciones. Gracias por compartir. Muchas gracias, saludos. Eso es lo más lento, hacer el caramelo, es a lo que le tenemos que tener un poquito más de cuidado en estas preparaciones. Pero ahí lo vamos a ir cuidando y vamos a ir mezclando siempre el fondo de la olla para ver que ese caramelo se vaya disolviendo todo. Esto el tiempo va a variar dependiendo de la temperatura. A pesar de que es una temperatura alta, podría variar hasta unos 15 minutos para que el azúcar se disuelva. En una ollita que sea un poquito más extendida, va a ser más fácil para que el azúcar se les disuelva y que sea una olla de fondo grueso. Este tipo de almíbar no los podemos hacer en ollas que sean de fondo muy delgadito, porque se les va a quemar muy rápido el azúcar, se les va a hacer un caramelo y no nos va a funcionar. Y ustedes ahorita van a ver que empiezan a hacer burbujas y a hacer un caramelo muy espeso. Tenemos por acá una consulta que dice: Chef, las manzanas con chocolate 117, ¿cuánta vigencia tienen en una bolsita? ¿Y cómo almacenarlas? ¿Al ambiente o en refrigerador? Las manzanas con chocolate igual las podés hacer, pero no las puedes dejar más de 2 o 3 días, porque la manzana, al nosotros introducirle este palito, la paleta que perforamos, vamos a oxidar. Entonces ya ahí hacemos una abertura y la manzana puede empezar a dañarse. No más de 2 días, 3 días, y las puedes tener en refrigeración preferiblemente. Es mejor. Igual le pueden hacer a las de chocolate, lo de pasarlas por el agua con el vinagre para quitarles un poco el brillo. Las manzanas nos van a dar diferente tono con el caramelo dependiendo. Yo aquí tengo manzana roja, manzana verde y manzana gala. Dependiendo la piel de la manzana, así va a ser el color que me determine. Aunque sean naranja, no me van a quedar las tres del mismo tono de naranja. ¿Será que este juego es más rápido? Este. Me voy a pasar a este otro disco que es un poquito más grande. Tienen que ver ustedes siempre que en el fondo de la olla no esté el azúcar acumulada, que no se esté fundiendo, ¿verdad? El azúcar es un seco visual, actúa como un líquido al cocinar, entonces aquí empezamos a partir todo de que estamos trabajando líquidos. Vean que ya empieza a burbujear aquí, que me pasé a este otro disco que tiene un poquito más de calor. Y ver que ya no se vean en el fondo de la olla nada de grumitos de azúcar. Vamos a ver en qué temperatura va. Como les digo, hay que tener mucho cuidado si tenemos niños pequeños cuando estamos haciendo este tipo de trabajos por los caramelos, porque una quemadita de azúcar en caramelo es bastante fuerte. Vean, ahí ya va por 216, 217. Tenemos que alcanzar los 290. Es muy importante alcanzar ese punto para evitar que el azúcar se les vaya a derretir y se pegue bastante bien y suene como un cristal o un vidrio o una escarcha, que es lo que andamos buscando en la manzana. Y el termómetro, que siempre va a ser muy importante tenerlo para este tipo de preparación.
Recuerden que si trabajan la glucosa, vamos a colocarle un poquito de agua al recipiente cuando la vamos a medir. O, por ejemplo, yo la caliento un poquito en el microondas cuando la voy a colocar en la taza para que no esté tan chiclosa a la hora de utilizarla. El termómetro nunca puede estar pegando la puntita o la pinza en el fondo de la olla porque nos va a dar una temperatura irreal, ¿verdad? Tenemos siempre que tenerlo, estos que no tienen, este sí tiene cómo se puede agarrar ahí, pero si no, la vamos a tener siempre sosteniéndolo con cuidado para que hasta que alcance los 290. 290 Fahrenheit es lo que estamos utilizando aquí de temperatura. Vean que donde colocamos un poquito más de temperatura empieza a burbujear y empieza a hacer un poquito más rápido la densidad del caramelo. Estos procesos son un poquito más lentos, pero también es muy bueno que ustedes vean el proceso paso a paso para que las preparen en casa y no les dé miedo. Igual si las quieren hacer rosadas, con tema de Barbie, ya casi que es Navidad, hacerlas bien bonitas en rojo, en verde. Después les podemos colocar diamantinas, matizadores. Podemos jugar mucho con la parte de la decoración. Esto es lo más lento de todo el proceso. Hacer el almíbar o el caramelo para que estén seguras de la temperatura a la hora de utilizarla. Cuando las vamos a introducir en el caramelo, si tienen mucha burbuja, no se preocupen porque esa textura o la apariencia que toman a la hora de colocarlas donde hay tanta burbuja, van a ser más bonitas en este caso hoy para lo que es la temporada de Halloween. Las que no son muy tolerantes al calor, si estamos haciendo esto, pueden también colocarse unos guantes de temperatura para que los puedan trabajar, pero que sean especiales para temperatura. Es de paciencia y de tiempo. ¿Qué hubo, Palma? Está esperando la manzana. Vean cómo se ve ya también un poquito más espeso. Si ahora me pasaría una paleta, Palma, de aquellas que están sobre la mesa, para que las vean como... Vean, estas paletitas, vean, ahí no la cubrí toda, son con este mismo caramelo, la hice en los moldecitos y les pegué las confituras. Y también este caramelo les puede funcionar para que hagan este tipo de paletitas y vamos a usar, eso sí, moldes de silicón. Para eso las van a hacer en moldes de silicón o moldes que sean aptos para alta temperatura, ¿verdad? Porque si no, no les van a funcionar. Vamos llegando casi a los 240. Y vean cómo se ve ya un poquito más espeso. Vean cómo se nota un poquito más espeso. Ya se ve diferente. Las burbujas, se ve una burbuja más pareja y más espesa. Profe, nos dice Silvo. Chef, está en tendencia las fresas con crema.
¿Cuál es la crema especialmente que se le llama así en México? La crema es la crema para batir. La crema puede ser la chantilly o la crema vegetal o animal, cualquiera de las dos que utilizamos para batir. Que aguanta más temperatura las que son animal, las que son vegetales, que la que es animal. Hola, gracias por esta rica receta. Llegué tarde, ¿me podría repetir la receta de caramelo? Dice Ania Jara. Ok, para este caramelo vamos a necesitar 2 tazas de azúcar granulada, 3 cuartos de taza de agua y media taza de glucosa o sirope de maíz. Colorante vegetal al gusto, el color que ustedes deseen. Yo estoy utilizando naranja porque las quiero hacer alusivas al tema de Halloween y ya tengo unas verdes, pero ustedes pueden colocar el color que deseen. Les explicaba que en este tipo de caramelo no podemos dividir la mezcla y ponerle a la mitad del caramelo un tono de color y a la otra mitad otro tono de color porque no nos permite. Ahora van a ver que en el momento que yo pase las manzanas, cuando ya alcancemos los 290 Fahrenheit de la temperatura, yo no puedo venir a dividir la mezcla y colocarle a una un poquito de color y al otro al otro. No tengo que tratar de hacer, por eso no son recetas tan grandes, para calcular hacer unas 8 o 10 manzanas de un tono y otras 8 o 10 manzanas de otro tono. Ya vamos por los 275, 280. Vean que ya se ve completamente más denso. Y si vemos el hilo, vean cómo hace hilo, ahí lo ven, se ve. Ahí ya alcanzó la temperatura, vean, yo voy a retirar del calor. Puedo dejarlas así, que estén con esa burbuja de esa forma y voy a traer la manzana, voy a hacerlo tal vez de este lado para que se vea mejor. La voy a colocar automáticamente, quito un poco el exceso que tiene ahí y las voy a colocar sobre un papel de horno que esté engrasado para que no se les vaya a pegar ahí. Si yo voy a decorar acá de una vez, o sea, las puedo pasar 2 veces si quiero para que tengan más. Yo lo que voy a decorar, voy a venir a colocarlo de una vez porque este caramelo seca muy rápido. Digamos, si les voy a colocar confituras, vean, si con un ratito que la dejen, ya no les va a pegar. Digamos, por ejemplo, a esta, oigan, ya no le pega. Entonces, si yo voy a colocar algún tipo de decoración de estas de confituras, de una vez, saliendo de acá, voy a venir a colocar la confitura, porque si no, no se les pega. Vamos a buscar también que las manzanas estén dicen, chef, este es el azúcar que se hace como para las manzanas de turno. Este es el azúcar que se hace para las manzanas de turno. Vamos a cuidar esta manita que quede pegada ahí. Es el mismo que utilizan en los turnos para las manzanas. Vean que a pesar que todas son del mismo tono, no tienen el mismo color, a pesar de que todas son naranjas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me determina eso? El color de la piel de la manzana. Vean cómo están esos hilitos de caramelo ahí. ¿Me puede traer un papelito de esas, porfa? Y sí les recomiendo también que los papelitos les pongan un poquito de grasa, un poquito de aceite en spray o mantequilla o algo nada más ahí para que cuando las vamos a colocar se sequen bien. Nada de tener niños cerca cuando estamos trabajando con esto, porque esto se seca, vean, rapidísimo. Vean esta que fue la primera. Me gusta colocarlas cuando tienen bastante burbujas,
porque vean qué lindas las burbujas que hacen. Entonces, en la parte de la decoración para el tema de Halloween, esto va a ser muy bonito. Y oigan cómo suena. Que eso es lo que vamos a buscar. Me voy a llevar unas para el otro lado, porque las vamos a decorar. Fue un poco lento el proceso del caramelo, pero quería que vieran todo paso a paso para que no les quedara dudas y podamos trabajarlo de mejor forma. Yo hice unas letras en fondant con un molde de silicón y aquí se los puedo pegar. Voy a ponerle un poquito de agua. Esto. Profe, Armando Mesén nos manda saludos desde el Caribe de Costa Rica y nos dice cuánto es lo de bicarbonato y vinagre. Ok, saludos Armando. De bicarbonato vamos a utilizar 2 cucharadas y 4 cucharadas de bicarbonato de sodio. Ven, ahí se las pegué con un poquito de manteca. Igual ellas van a sudar un poquito. Ahorita les voy a enseñar estas otras, que son las que yo preparé ayer por la tarde. Las que ya tengo listas para que ustedes vean cómo cambia un poquito la textura. Ya ustedes con la decoración se pueden poner muy creativas, hacer figuritas en fondant para decorarlas de estas otras confituras que ya hay listas de Wilton, que son súper bonitas. Y siempre colocarlas sobre el papel para que no se les vayan a pegar. Ven, vean estas que ya están un poquito más suaves. Igual suenan, pero no sé si logran ver estas burbujitas, que ya se le ven ahí el color de la piel de la manzana. Esto es porque eso era una burbuja como esta, pero como ha pasado varios tiempo y ya hay humedad, va a pasar esto. Entonces, por esa razón es que yo les digo que no las podemos preparar como de un día para otro. No es porque no se puedan comer o porque ya no estén consumibles o algo de eso. Es porque el caramelo o la textura empieza a perder un poquito la forma. Y ya ustedes ahí se pueden poner un poco creativas y hacerles un lacito y decorarlas cada una al gusto para que las puedan ofrecer bonitas, las empacan. Hay bolsitas con tema de Halloween súper bonitas que ustedes pueden encontrar acá en Tips. Entonces, igual pueden venir y darse una vueltita y ver todas las bolsitas que hay para que puedan decorar todo este tipo de trabajo. Nos pregunta Armando, ¿y cuánto tiempo se dejan en reposo? Las vamos a dejar 20 minutos en reposo y después las vamos a lavar con agüita normal y las vamos a dejar sobre un papel toalla escurrir y las van a secar bastante bien para que no tengan nada de agua a la hora que las vamos a trabajar. Ya ustedes con base al empaque y a la decoración se ponen bastante creativos, pero vea qué bonita o cómo cambia de tenerla solamente así y colocarle nada más un lacito o alguna confitura con solamente que tengan esto. Este tipo de detalle, cuando vamos a introducirlas, que hay bastante burbuja, quedan muy bonitas. Se ven muy bonitas y ustedes pueden ver acá que tenemos diferente. Vamos a traer la que quedó más oscura. Esta que es la manzana roja, en la manzana verde como da el tono, en la que es manzana roja y en la que es gala, que cambia siempre el tono de la manzana, aunque estemos utilizando el mismo color. Yo espero que el día de hoy les haya encantado esta receta, un poquito de tiempo, pero quería que ustedes no se perdieran nada del paso a paso de lo que era hacer un almíbar para que prepararan este tipo de manzanas escarchadas, un producto que está muy en tendencia para todas aquellas que están o todos aquellos que están emprendiendo y puedan seguir complaciendo a todos sus clientes. Espero que les haya gustado esta idea y que se animen a prepararlas. Mándenos las fotos, cuéntenos también qué les gustaría que preparemos en nuestro Facebook Live y ahí los vamos a estar complaciendo. Que pasen un lindo día y cuídense mucho.